A través del trabajo investigativo realizado por la Policía de Infancia y Adolescencia, se logró la captura de un ciudadano quien buscaba lucrarse económicamente con la explotación infantil en Ocaña. El día de ayer, en el sector de la calle 11, en la vía pública, capturamos a un ciudadano por el delito de explotación de menores de edad, toda vez que se encontraba eh, utilizando a una niña de cuatro años de nacionalidad venezolana para el ejercicio de la mendicidad. Eh, inicialmente verificamos, esta persona nos manifestó ser familiar del adolescente, de la niña, eh, una vez pudimos verificar, encontramos que no tenía ningún grado de parentesco con la niña y al parecer esta niña es hija de otra persona de nacionalidad venezolana, al parecer también vive acá en el municipio de Ocaña, pero no tiene ningún grado de parentesco y al parecer pues eh, eh, ya es motivo de investigación eh, por qué estaban utilizando a la niña para ese, esa actividad ilícita. Y aparte de eso, eh, pues la niña es dejada a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la verificación y garantía de sus derechos. Frente a esto, la Policía Nacional invita a la comunidad a no apoyar la mendicidad en Ocaña. Lo importante no es que le den eh, dinero ni que le den ningún tipo de ayuda. Para eso están las autoridades, están los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, están los centros de desarrollo infantil donde deben estar los niños. Los niños no deben de estar en las calles trabajando y mucho menos siendo utilizados por, por adultos para el ejercicio de la mendicidad. El generar lástima en la comunidad era la estrategia que implementaba esta persona. Eh, se colocaba con unas eh, chupetas y pues las personas pasaban por, la, por el lado y les colaboraban, el, el señor cargaba a la niña de brazos y pues eso lo que hace es generar lástima en la comunidad para que las personas le ayuden y pues vemos que pues no tenían ningún grado para esto y lo que hacía era utilizar a la niña que es la actividad ilícita que castiga la ley y es por eso que invitamos a la comunidad que por favor no les dé dinero a las personas que están ejerciendo esa mendicidad en el espacio público. Por parte de las autoridades se investigan si existen más casos en donde los menores sean utilizados para cometer este delito Tengamos en cuenta que la pena de explotación de menores de edades de 3 a 7 años, por lo cual es una conducta desde el punto de vista objetivo, es escarcelable, la persona queda en libertad pero queda vinculada a un proceso penal. Si llegamos a probar de que la mamá estaba autorizando o permitiendo eh, que su niña fuera utilizada para el ejercicio de la mendicidad, también quedaría vinculada al proceso penal, entonces pues de allí derivan las obligaciones que tienen los padres de familia como garantes de todos los derechos de sus hijos y que los niños en Colombia no deben estar para ese ejercicio de mendicidad. Se espera el apoyo de la comunidad diciendo no a la mendicidad para evitar que menores de edad sean víctimas de la explotación infantil en Ocaña.